Bueno, buenos días. Aquí estamos en Santa Rosa de Copán, ya es un nuevo día. Aquí estamos con el Pichelito, ¿ves? El Pichelito. Este es el hotel Santa Rosa de Copán. Vamos a agarrar el desayuno. Son las 6:45. El desayuno es a las 7, ahí en el restaurante, ahí en esa puerta. Pero aquí todavía ni siquiera han abierto. Así que hay que esperar. Este es el Pichelito, ¿ves? Hoy salimos para La Ceiba, a ver qué tal nos va. Así que así comenzamos este día, este video. Les voy a mostrar el desayuno y a ver cómo es el camino. Esperemos que esté mejor que el de ayer, porque ayer prácticamente no hay camino aquí. Aquí se perdió hace años. Bueno, continuamos. Departamento de la Atlántida, creo que Atlántida, que se llama, no se hunde esta cosa. Ya llegamos, estamos a media hora de llegar a La Ceiba. Así que vamos de camino, vamos con todo, son las 2:07. Ha sido un día largo. Cansado. Pero ya llegamos. Ya vamos a llegar. Vamos a ver dónde guardamos el pichel. Espero que no se vaya a vagar el sol, porque ahí te va a quedar guardado ahí. Hay que tener prohibido salir a vagar, que descanse su día. Así que ya les voy a mostrar cuando entremos a La Ceiba. Bien, bienvenidos a La Ceiba. Ya llegamos. Mira un avioncito, ¿ves? La Fuerza Aérea. Ah, este debe ser el aeropuerto. Sigo recto, ¿verdad? Mantente a la derecha hacia acá 13. Aquí está bien un paso de nivel, qué bonito va a quedar, ¿ves? Bien moderno, pero todavía no nos dimos el privilegio de inaugurarlo. Bueno, aquí estamos ya en Roatán, miren, ya estamos casi llegando donde está. No, perdón, Roatán, en La Ceiba estamos. No, pero el viaje me tiene todo atontado. Estamos en La Ceiba, vamos para ya para donde mantente está el ferry. A la izquierda hacia acá 13. Ahí está. Estamos como a 5 minutos del ferry. Vamos a ir aquí para que vean cómo es la entrada, miren. De donde se toma el ferry. Ahí donde dice el rótulo, La Ceiba Centro. Ya lo van a ver ustedes. Ahí está la policía. Tenemos que agarrar a la izquierda donde dice Ceiba Centro. Y aquí a unos metros es donde se toma el ferry. Entonces vamos a buscar dónde dejar el vehículo. En 200 metros, gira a la izquierda. Luego gira a la izquierda. Aquí está el Wendy's, Pizza Hut, todo de aquí. El tráfico aquí es pesado. Ya venimos de hace como 15 minutos o 20 en esta fila india. Aquí vamos despacito. Despacito. Aquí estamos ya a un minuto del muelle de cabotaje, así que ya estamos por llegar en el departamento de la Atlántida. Aquí una retén militar. Bienvenidos al puerto de cabotaje. Aquí deja de grabar para cuando crucemos. Y el muelle, o dónde queda el muelle, el puerto, ¿no?
Roatán. El ferry. ¿Dónde era Roatán? Roatán. Bueno, ahí nomás sale. Hasta para allá es. Sí. Ok. Gracias. Me quedo aquí primero, ¿eh? Sí. Bueno, ya llegamos. Ahí está el puente. Pero ahorita hay que pagar el parqueo, ¿eh? Aquí en la oficina administrativa. Al embarcadero, aquí dejamos este video. Vemos en el próximo video. No les olvido que se suscriban. Y una recomendación: no arruinen sus paseos ni el de su familia, señor. Hay un joven que estaba en esta ambulancia que desgraciadamente no sabía nadar y se metió a ver los arrecifes. Si no puede nadar, no se arriesgue, hombre. No lo haga. Así que queda esa lección. Ahorita pues nos queda a nosotros como una experiencia y aprender con palabras, ¿verdad? Lo que son otras personas, para si no podemos, no lo hagamos. Bueno, hasta aquí dejamos este video. Ya llegamos aquí a La Ceiba y ya estamos en el área fiscal. Ese que está ahí al final es el ferry, lo pueden ver. Ya nos vamos ahorita a embarcar. Aquí siempre tenemos que usar mascarilla, todavía es requisito, hay que obedecer. Vamos por la mascarilla. A ver qué tal nos va. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Se acabó.